respetuoso. Ayúdenles, Linares, que se tranquilice. ¿Por qué está enojado? Porque tenía a mis paisanos veracruzanos muy choreados, engañados. No sabían que Yunes es igual que Huerte. No hay diferencia. Acabo de dar a conocer una carpeta azul de todas las propiedades de Yunes en México y en el extranjero. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no se entregaron, porque la mafia de poder controla los medios de información, periódicos, estaciones de radio, canales de televisión. ¿Sabían ustedes de esa carpeta azul? A ver, en honor a la verdad, que levanten la mano los que sabían. ¡Bájenla! ¡Que levanten la mano los que no lo sabían! Les voy a dejar la carpeta. Tiene Yunes abiertas dos investigaciones en la Procuraduría General de la República por enriquecimiento ilícito. Y por eso se enoja mucho conmigo. Manda ahí a entregarme dinero con una candidata de Morena y le dicen a la candidata: pero es para Andrés Manuel, ¿eh? Es para Andrés Manuel. Luego, una cuñada mía también recauda. Y hoy es que formo parte de la delincuencia organizada. ¡No manches! ¡Tranquilo! Yo no soy Peña, pero chantajeaste, Yunes, diciendo que ibas a dar a conocer una información que iba a cimbrar a México. Y Peña se sometió y se asociaron. Hizo el acuerdo el secretario de Gobernación, Sodio Chong, con Yunes. Nada más que no somos iguales. Te recomiendo que te serenes. Voy a pedir a la Procuraduría que se le dé curso a esas dos denuncias por enriquecimiento ilícito. Es como dice una canción que está sonando mucho: despacito, un poquito. Esto lo quería informar aquí en YouTube. Miren, este es un régimen decadente, que no es Yunes, Peña, es todo. Que aquí de Tuxpan era Don Jesús Reyes Herodes. Imagínense, aparte de ser un político de primer orden, era un intelectual. Es el que ha hecho la mejor investigación histórica sobre el liberalismo en México. Y llegó a ser presidente del PRI. ¿Quién es ahora el presidente del PRI? La decadencia
Por eso necesitamos una renovación en todos los órdenes. Cambio de política económica, cambio de política de desarrollo social, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales. Para eso es este movimiento. Y reitero, les felicito por estar aquí. No vamos a traicionarles. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo.